Mi nombre es Blas Bonardi, soy un trabajador del Club de la Música, digamos, uno de los que impulsa el Club de la Música. Hago un poco de todo acá, desde la organización de los eventos, producción de las fechas, todo lo que sucede acá, estoy un poco en todo, digamos. O sea, somos 5 personas que estamos más todos los días acá y yo soy una de ellas. El Club de la Música yo creo que se define como, a grandes rasgos sería un centro cultural y como yendo al detalle, para mí es un espacio cultural de encuentro de muchas personas que necesitan expresarse, conocerse y relacionarse a través del arte, para mí, principalmente de la música, que es lo que nosotros más apuntamos, así que creo que esa sería un poco la definición. Ubicado en la localidad de Villa Ballester, en el partido de General San Martín, el Club de la Música, tal como su nombre indica, es un espacio recreativo dedicado a la música y a los artistas. En este espacio cultural se presentan aproximadamente más de 50 músicos al mes, realizando eventos de música en vivo, ya sea en condición de solistas, orquestas, bandas tradicionales, dúos y demás. El Club de la Música, según propias palabras de Blas, comenzó a mediados de 2014, como un proyecto menor entre la familia Bonardi, un proyecto enfocado a apuestas de carácter cultural como el cine y arte en general. A raíz de los intereses por la música que siempre estuvo arraigada en esta familia, el proyecto fue creciendo gradualmente, de manera autogestionada a lo largo de estos años, un proceso que sigue en marcha y con el que aspiran a seguir creciendo. La ciudad de Buenos Aires posee una centena de bares con música en vivo para disfrutar de las noches porteñas. Dichos bares presentan grandes espectáculos y con muchísima más gente. Sin embargo, un club de música maneja una estructura mucho más cerrada, tranquila, familiar, bastante diferente a lo que un espectáculo de un bar de música tradicional podría llegar a brindar. Además de que la concentración de tantos centros ubicados exclusivamente en Capital Federal hace que resalte enormemente la aparición de uno de estos clubes a lo largo de los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Estos centros poseen la particularidad de ser mucho más costosos a diferencia de un club de música menor, debido a la gran visibilidad que estos últimos no tienen. Por lo tanto, aseguran una muy buena calidad de servicio y de contratación de bandas y artistas mucho más conocidos. Además de que estos lugares hacen gala de bebidas alcohólicas y comida costosas que eleva considerablemente el precio de la estadía en el lugar. Sitios como el Coroa, el Finn McCool y el Emily Daniels, ubicados en la zona norte del Gran Buenos Aires, apuestan a la creación de un espectáculo de las mismas características, siguiendo la misma línea de trabajo, pero llevándolo a un terreno cultural más cerrado y no tan conocido, lo cual tiene un valor mucho más preciado. Volviendo a los clubes de la música, y en especial al Club de la Música de Villa Ballester, además de contar con shows de música en vivo de una gran variedad de artistas, estos centros culturales poseen la característica de servir también como espacios de aprendizaje, mayormente de carácter artístico, siendo así que este establecimiento cuenta con una gran variedad de talleres dedicados a las artes visuales, yoga grupal, canto, folclore y clases de instrumentos como la guitarra, el bajo, trompeta, trombón, violín y teclado. Si bien estos talleres corren por cuenta del club, son muchos los talleristas de diferentes organizaciones o escuelas ajenas al centro quienes alquilan el espacio para brindar sus propias clases en este lugar. Mi nombre es Facundo, soy vecino acá de Villa Ballester y copado con la movida, vine un par de veces. Me gusta la onda del lugar, me parece que siempre hay algo que sorprende desde lo musical, de lo multicultural y bueno, es un espacio muy interesante en ese sentido, ¿no? Además, hay buena cerveza. Habiéndose creado hace apenas un par de años, el Club de la Música no posee las características que se quisieran. A medida que el proyecto sigue en curso, cada vez existen más mejoras y renovamientos del lugar, que sin duda los visitantes del club aprecian. Pero a su vez existen problemas que aquejan principalmente a los vecinos, quienes repudian los ruidos provenientes de la música que suena en el club a altas horas de la noche, ruidos que suenan incluso en los días de semana.
Además, existen casos puntuales por el limitado espacio del propio club que traen incomodidad en algunos casos y problemas con las propias personas debido a los efectos del alcohol. Tuvimos muchos problemas con los vecinos, con el horario en el cual lo hacíamos. Entonces, a partir de eso empezamos a aprender, a entender que también hay otra persona del otro lado de nuestra casa, al lado, enfrente, lo que sea, que también hay que cuidar por respeto, digamos, porque no estamos en una isla y podemos hacer lo que queremos. En cuanto a crítica, bueno, no se me ocurre ninguna. Creo que la idea está buenísima. Lugares así no abundan mucho, donde se dé espacio a la gente para que pueda tocar y se difundan músicas que por ahí en otros lugares uno no suele escuchar. Así que me parece todo lo contrario. Lo único que puedo hacer es elogiarlo. Y creo que es un lugar que siempre va para adelante y siempre crece y siempre tiene algo nuevo. Digo, antes había una barra que no era esta. No existía la cocina, no teníamos sonido propio, hoy tenemos sonido propio, tenemos una barra, tenemos una cocina, tenemos heladeras, tenemos freezer, tenemos mesas, sillas, construimos todo. Lo que está acá era una casa y nosotros la fuimos transformando en 3 años y medio en esto. Y la idea es que se siga transformando de acá en el tiempo. Este es un proyecto pensado muy a largo plazo, sinceramente. Y lo hacemos primeramente por amor, porque nos gusta lo que hacemos y porque creemos que también esto aporta mucho a San Martín y a la cultura y a la música en general. Es un lugar de encuentro. Bueno, nosotros somos de Juan y los que ríen. Yo soy Juan y él es Juan. Yo también soy Juan, así que bueno, somos ambos. Nosotros solemos tocar más por el río de lo que es Martínez y ahí tenés como algunos lugares que están buenos con el río, pero todo lo que es más en los barrios es más difícil. Generalmente no dejan a espacios como este funcionar porque los clausuran y pasan ese tipo de cosas. Así que esté este espacio acá está buenísimo. Para mí, fundamentalmente la música es una de las cosas más lindas que existen en la vida. Digo, no sé, una canción te puede llegar a cambiar la vida o a empezar a ver cosas de otra manera. Me parece que es un canal de cambio social y de cambio individual. Digo, son cosas que para mí nos hacen mejores personas. Sí, absolutamente. La música creo que es un elemento que ayuda a la gente a conectarse y sobre todo a expresar cosas que tal vez por otros medios no se puede. Y ayuda también a pensar y a un montón de estímulos que uno puede acceder solamente a través del arte. Bueno. Para mí el nombre lo define, ¿no? Si funciona así, si realmente es un club en donde hay gente que comparte un espacio, que socializa en el lugar, que se encuentra, que sirve para juntar personas, está muy bien. El Club de la Música es la definición por sí mismo. El Club de la Música es un punto de encuentro de gran importancia, donde tanto jóvenes como adultos se sienten identificados y forman parte de un agradable grupo social que acepta sin discriminar o excluir. Todos se reúnen allí por la pasión que genera la música. De esto se tratan estos centros, formar una comunidad que incluye a cualquier persona que tenga ganas de disfrutar un buen rato, que desee charlar, conocer, compartir y aprender de los demás, utilizando la música como nexo en común que une a todos. Por este motivo es importante la existencia de más centros como estos, para fomentar la música, para apoyarla, para generar cada vez más espacios culturales y así, poco a poco, seguir creciendo.